Chers invités français, estimados profesores, aficionados del cine, estimados amigos. Quiero empezar en saludar la delegación francesa y en particular los miembros de diferentes jurados de esta 24ª edición del festival. Nicole Brenet, que está Marion Kiotz, que está justo detrás. Rebeca, no la he visto. Rebeca de Paz. Marcos Musal. Agradezco el festival por haber albergado el relanzamiento del premio Méliès, que es un evento muy especial para ese número del festival. Hablaré de los premios Méliès al final de mi presentación. Este evento que hacemos hoy es un evento especial. No hay muchos países que organizan ese tipo de evento porque Francia tiene una relación muy particular con el Festival de Mar del Plata, con el cine argentino en general. Nuestras cinematografías colaboran desde mucho tiempo, hay muchas coproducciones que se multiplican y con mucho éxito. Por ejemplo, quiero destacar a la película Muere, Monstruo, Muere de Alejandro Fadel, que es una coproducción franco-argentina con mucho éxito. ¿Sabe? También quería aprovechar esa oportunidad para destacar el hecho que Francia y Argentina tienen instituciones, el INCA y el Centro Nacional de Cine francés se parecen mucho, tienen la misma lógica. Compartimos Francia y Argentina ese sentimiento en la política, que el cine es muy importante y que las películas, como los bienes culturales, no son bienes como los otros, son bienes muy especiales que hay que ayudar. Y hay que, no sé si todo el mundo está enterado, el Centro Nacional de Cine Francés tiene un programa de apoyo al cine, y a los argentinos pueden estar muy orgullosos porque son el país que recibe más ayuda del Centro Nacional de Cine. Y en realidad, ¿qué significa? El centro da esos apoyos cuando ve los proyectos, y cuando los proyectos son buenos, los apoya. Entonces, los argentinos deben estar muy orgullosos de estar en el primer rango de los que reciben ese apoyo. Damien Manivel, Bruno Dumont, Virgil Vernier, entre otros. Este año también, en una cooperación entre el festival y la Cinémathèque del Instituto Francés, se mostró una retrospectiva de un director de cine de franco-senegalés, Djibril Diop Mambéty. Hubo una restauración de sus obras que se mostraron durante este festival. Hoy mismo en la mañana me tocó el placer de ver Hienas, que recomiendo y que espero que una vez que ahora están restauradas pueda empezar una nueva vida esas películas, que son de mucho interés para el público hoy todavía. La petición existió durante muchos años, es la 33, pero así no se dice. Bueno,
es muy complicado el español. Se lanzó hace solo un par de meses, pero tuvimos la sorpresa de tener muchos proyectos que fueron presentados, 42, y de esos 9 se mostraron en el festival esta vez, esta tarde hoy, pero creo que el miércoles me dijeron que también lo mostraron, que es... Y el jurado de, creo, 5 personas, ha decidido de premiar primero con una mención honorífica a Federico Palen para Mabel. Sofía Medrano para su obra Muchacha China. Felicitaciones, sé que Sofía tiene un proyecto de largometraje y nosotros esperamos que con su participación y para mostrar su cortometraje en el Festival Cine Latino de Toulouse. No sé cuándo es Jan, ese marzo. Festival. En el mes de marzo. En el mes de marzo va a poder concretizar, desarrollar su proyecto. Y les deseo a los tres mucho éxito en su carrera. Esos premios Méliès han distinguido directores de cine y también de otros oficios del cine que se volvieron muy famosos. Entonces les deseo tanta suerte en el. Gracias. Iresimo tercero, Georges Méliès. Iresimo tercero, Premios Méliès. No están ahí, pero es lo que ganaron y me alegro haber visto sus obras. Muchas gracias. Ah, no te he visto. Oye, son los 22. No sé en qué idioma tengo que hablar. ¿En francés? En français. Ah, être ambassadrice de France en Argentine, c'est un grand plaisir parce que les relations entre la France et l'Argentine sont anciennes, historiques, très profondes. Il y a une assez grande immigration française qui est venue en Argentine, certes beaucoup moindre que d'immigration italienne, mais quand même beaucoup de Français sont venus ici. Et puis la culture française est très importante dans la culture argentine, beaucoup d'intérêt pour la France, donc c'est un grand plaisir d'être ambassadrice ici. Combien d'années vous allez passer à Cannes, Argentine ? Trois ans. Bon courage. Merci. Ciao. Merci.
Hacer cine es hacer vida.